Y en más noticias, la policía capturó a un motociclista que golpeó a un anciano en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Él, ahora detenido, intentó huir de la justicia al cambiar su aspecto físico. Sin embargo, fue localizado por las autoridades. Este acto de intolerancia sucedió en las cercanías de un centro comercial ubicado en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Se trata de Jorge Melara Fernández, odontólogo y administrador de un hogar de ancianos. Sin embargo, fue captado agrediendo a una persona de la tercera edad en reiteradas ocasiones por supuestamente golpear su motocicleta en la que se conducía. Posterior a eso, huyó del lugar. El momento quedó grabado y rápidamente viralizado en redes sociales. El accionar de las autoridades no se quedó atrás. Este 29 de mayo fue capturado. Así lo informó el presidente de la República, Nayib Bukele, quien publicó: ¿Recuerdan este caso? Pues se rasuró y todo, pero ya lo agarramos. Muchos querían que dijéramos algo antes, pero hubiera sido alertarlo antes de tenerlo ubicado. Tengan la certeza que, hablemos o no, siempre estamos trabajando. Ya encontramos la moto. Resulta que, aparte de odontólogo, también es administrador de un hogar de ancianos llamado Recuerdo de Oro. Ahí la había escondido. El golpeador de ancianos trabaja cuidando ancianos. Increíble. Por su parte, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, escribió en redes sociales: Nadie está por encima de la ley. Ningún acto de intolerancia o criminal quedará impune. Todo nuestro talento humano de la Policía Nacional Civil siempre está activo 24/7. Las autoridades informaron que desde el momento que se dio a conocer el caso, todo el sistema de rastreo fue activado para que este hecho no quedara en la impunidad.